Tiempos atrás, Constantino y el Edicto. Tú ni siquiera eres de escena. Ok. Yo edicto el cristianismo. No, está mal, tienes que volverlo a decir. Yo acepto el cristianismo. Yo, Constantino, acepto el cristianismo y está bien, hombre. El joven, camino a verse con su amigo, por su mente rondaban preguntas como: ¿será que todo cambiará? ¿Esto será para bien? ¿Nos perseguirán por siempre? Mientras esperaba a su amigo, se le llegaban recuerdos de lo que había hecho la noche anterior. En la reunión, en el Domus Ecclesiaste, hablaron del crismón, los periodos de persecución del siglo II y III y la clandestinidad. Y nosotros tenemos que sacrificarnos. Tenemos que difundir su palabra, pase lo que pase. Constantino, ya hemos estado mejor, pero igual nos siguen matando. Ayer mataron a mi abuela. Podemos hacer algo, ¿no? Para estar más, para una guía, una señal para identificarnos. La sangre correrá sobre ella. Simplemente va a llegar, estaremos preparados para esto y que sea lo que Dios quiera. Ok, creo que alguien viene, vámonos aquí. Vámonos. Wow, yo me siento despreocupado, no sé, de verdad. No quiero seguir con esto, Far across the distance and spaces. No sé, no me están siguiendo. De verdad, ya no puedo estar tranquilo. Wow, me siento burdo y preocupado, me desespero hasta para hablar y de verdad siento que esto no debería ser así. ¿Eso qué dices tú? Sí, es verdad, tienes razón, yo también ando muy preocupado. Lo que deberíamos hacer más bien es hablar con Teodosio para ver si él puede hacer que nuestra religión sea ya la oficial, que él pueda ayudar con eso. Debería ser lo mejor. Así comienza la búsqueda de Teodosio. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yo estoy cansado de todo esto, de verdad. Por favor, un momento. ¿Qué vienen a hacer aquí? Habla con Teodosio. Ya se los llamo. Ok, gracias. Queremos conocer a la gente. Sí, aunque sea eso, por lo menos. ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Qué quieres? Por lo menos yo pensaba que tú eras un hombre. Venimos a hablar sobre el edicto. Sí, se lo merecía. ¿Sobre qué edicto? Sobre el edicto para que se cumpla esa religión. ¡Libro! Fuera.
¿Saben qué es el domo eclesiástico? Bueno, ahí es donde se pone la práctica religiosa. ¿Los cimenterios? ¿El arte? Mosaico. ¿Material? ¿Material? ¿No sabes tu propio material? ¿Sabes el arte pero no el material? Es que tiene problemas de memoria. Bueno, ¿tú? Todos también. Ok, como más. Tengo unas martillas para usted. Todo. Cuénteme más sobre ese disco. Bueno, lo que pasa es que ya estamos cansados de que nos estén persiguiendo y que nos estén matando. Nosotros queremos solo difundir nuestra palabra, la palabra de nuestro líder, nuestro creador, el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y por eso estamos aquí, para honrar su nombre y su memoria. Y de verdad yo siento que esto no debería ser así. Yo he hablado mucho con él y siento que, no sé, que todo debería cambiar. Sí, hemos hablado y necesitamos un cambio. Y por eso es que venimos a usted, para ver qué solución puede dar. ¿Dejan de molestar aquí? Sí, se los prometemos. ¿Ustedes? Entonces declaro el edicto de Milán. ¡Ay, sometimes I get a good feeling. Yeah. Teodosio proclamó la iglesia cristiana como iglesia oficial del imperio. Joven y amigo jugaron un papel importante, aunque quedaron en el anonimato. Juan siguió siendo el ayudante de los emperadores por los siglos de los siglos. El crismón fue parte del cristianismo formalmente, y sí, tenía una X y una P. Esto es una producción independiente, venezolana, de muy bajo presupuesto, con una cámara de teléfono y vestuario improvisado, con actores no profesionales pero con una buena intención, una edición y montaje de Andrés Heredia, dirección y guión de Luis Álvarez. Esta historia no está basada en hechos reales, y espero que le haya sacado por lo menos una sonrisa. Tras cámaras. Este video es una producción independiente, venezolana, de muy bajo presupuesto, con una cámara de teléfono y vestuario improvisado. Son las 4 de la mañana y estos caballeros no terminan todavía su guión. Edición y montaje.